con las cosas que yo de verdad no entiendo cómo es que pasan. Yo vine de verdad con una mentalidad hoy, pues de compartir con ustedes buenas informaciones, de estar compartiendo con mis compañeras. Pero cuando yo veo noticias como esta, que ayer acapararon los titulares sobre un diputado, unas declaraciones de un diputado del Partido de la Liberación Dominicana, me sigue llamando la atención el nivel alto de egocentrismo, el nivel alto de que con nosotros no. Y eso me preocupa. Me preocupa porque entiendo que no han considerado todavía la posición en la que están. Y con esto me refiero no a que están fuera del poder, porque usted puede estar fuera del poder y ser coherente. Usted puede estar fuera del poder y tener un concepto como persona, pero también como un individuo que fue escogido por la gente para obrar, no para usted, sino para obrar por la colectividad. Porque cuando un dominicano y dominicana se levantó a las 6 de la mañana para ir a votar por usted, es pensando en que usted va a trabajar en favor de él, en favor de su comunidad. Entonces, señores, este titular de este diputado me llamó la atención. Quiero compartirlo con ustedes, que son de esta audiencia de Cachicha, que yo sé que ustedes hacen que las noticias o se queden aquí simplemente o lleguen más lejos. Pero yo quiero que sea el criterio de ustedes. Como yo siempre he dicho, ustedes sean el jurado. Dice aquí el señor Tulio Jiménez, diputado: nos pueden apresar a todos y aún así el PLD va a gobernar en el 2023, 24, perdón. Repito, nos pueden apresar a todos, es decir, pueden apresar a todos los PLDistas, pero en el 2024 vamos a estar en el poder. Mira, yo cuando sigo escuchando cosas como esta, no dudo de que se digan. ¿Por qué? Porque quien es su líder, que es el señor Danilo Medina, da discursos diciendo que el país tiene lo que se merece, que estaban mejor con ellos, pero vemos cómo esto se contrapone ante un pagán que devuelve una funda de dinero que le dieron, que devuelve vehículos, que entonces se viralizó un video de pagán diciendo que nunca en Lovisoe se había trabajado como se trabajó con él. Señores, a mí me horroriza lo que estamos viviendo. A mí me horroriza que personas como estas vuelvan al poder. Porque quien no admite sus errores va a seguir cometiéndolos. Lo primero que hacen en Alcohólicos Anónimos es sentar a la persona ahí. La persona tiene que reconocer que tiene un problema. Hasta que esa persona no reconoce que tiene un problema, no se le puede tratar. Porque por más que se le diga, va a seguir cometiendo esa acción. Señores, yo siento que esta gente son alcohólicas y no han reconocido que tienen que son alcohólicos. Yo siento que aquí hay un problema serio. Vuelvo y lo repito. Porque cuando usted inclusive está en una familia y usted sabe que hay una gente que tiene problemas en esa familia, usted lo jala a capítulo. Pero es que si la cabeza no jala a capítulo a su gente y le dice: señores, miren, el partido tiene una situación seria, la corrupción nos invadió y tenemos nosotros como partido que ponernos a la disposición para que se nos pueda juzgar a todos y quien estemos limpios vamos a salir limpios. Pero aquí vemos todo lo contrario. Aquí vemos: señores, metan preso a todo el mundo, vamos a gobernar. Señores, ustedes están así porque cogieron, pero si fuéramos nosotros. Señores, ¿hasta cuándo la desfachatez? Yo, viendo esas noticias y buscando en cada portal que publicó esa noticia, yo veo la gente indignada abajo, comentando que hasta dónde va a llegar el nivel de insensatez entre la conexión que uno tiene entre el cerebro y la boca para exclamar algo cuando se es un funcionario. Porque si usted es un simple mortal, usted puede hablar lo que usted entienda y lo que usted considere. Ahora, usted haber sido escogido por la gente para obrar en favor de la gente y para velar usted como la posición que tiene de diputado en que de verdad se persigan a los corruptos, sea del partido que sea, porque yo soy una abanderada de que no importa el partido que sea, debe juzgarse, usarse el debido proceso, se debe condenar a quien tenga que condenarse.
Yo soy de las que siempre ha apoyado cuando el presidente Luis Abinader dice que aquí no hay vaca sagrada. Es más, un día el presidente lo dijo y yo el día anterior había dicho lo mismo. Y al otro día el presidente en un discurso dijo, aquí no va a haber vaca sagrada. Yo estoy de acuerdo con eso. Pero lo que me horroriza es ver cómo personas de ese partido, en vez de decir, señores, miren, que se juzgue, que se llegue hasta las últimas consecuencias, estamos aquí. Ah, no, son los primeros que dicen que hay una persecución, que se nos está persiguiendo, que no importa lo que pase, con nosotros no, que nosotros vamos a volver. Señores, esa no es la actitud. Y yo quiero que ustedes, que están de frente a nosotros, cuando ve este video, usted juzgue y diga, ¿es verdad lo que dice ese joven o es mentira? ¿Es para presionar el PLD o es lo que estamos viviendo? Señores, hay lenguajes corporales que hablan si usted dice una palabra. Hay oraciones que de por sí te revelan cuál es la intención de una persona cuando la dice. Y yo cada vez que leo cosas como esta que dice un diputado, cada vez que yo veo acciones como que se paran para poner en jaque al país, para no votar por el código penal que el país está pidiendo desde hace años, y se paran para confrontar y que haya problemas porque supuestamente hay una persecución, me dice a mí que son líneas que se han trazado ¿de dónde? Desde arriba. Y hay una máxima en liderazgo que dice que cuando el líder se sienta, el equipo se acuesta. Entonces, aquí el líder hay que verificar cuál es la línea que está mandando, porque definitivamente es una línea de confrontación, es una línea de a nosotros no nos van a juzgar y es una línea de que mantengan ese speech comunicacional de que se está ejecutando una persecución. Y déjenme decir una cosa. Cuando yo veo un funcionario que dice que le dieron una funda con 10 millones y que devuelve 10 millones y que luego se filtra un video de que él decía que era la gestión más pulcra que había pasado por la OISOE, yo digo que lo que dijo este diputado, señores, tiene que ser hasta sancionado.